vamos a ir hasta la zona de Pocosí, porque María Damaris nos hizo una invitación a comer algo que a mí me tiene un poco preocupada, la verdad. Exacto, sobre todo porque nos pasó contando que andaba busque y busque un zorrillo. Ay, no. Un zorrillo para poder hacernos un picadillo, ¿verdad? Entonces, qué raro, ¿verdad? Y no fue cuento. Cuando ya llegamos, dijo, yo les voy a hacer la boca agua. A ustedes y a todos los que nos están viendo a través de Informe 11 con un picadillo de zorrillo para chuparse los dedos. Y es que dicen que en el patio tiene un montón de zorrillo. Ay, ¿en serio? Sí, un montón. Anda, dice, o sea, ella encontró los mejores para hacer el picadillo. Entonces, ahí es cuando uno le empieza a hacer como raro el estómago. ¿Sí? ¿Verdad? Y uno piensa, pobre zorrillo. Pobre zorrillos. Pero mejor dejemos que ella misma nos cuente. Pero dicen que es exquisito. Entonces, sí. No hay que juzgar, ¿verdad? Hay que darle la oportunidad. Démosle la oportunidad. Doña María Damaris, cuéntenos, ¿verdad? ¿Qué tal el picadillo de zorrillo? Cuando de recetas se trata, Doña Damaris tiene una muy particular. Se preguntarán qué ando haciendo aquí en esta finca, en mi finca, buscando zorrillo. Es un árbol para hacer picadillitos. ¿Pero no es el animal? No, no es el animal, es una hoja. Usted prueba una hojita de esta y es amarga. Bueno, vamos a ver si es cierto, porque dicen que el picadillo es delicioso. Sí. Sí les puedo decir que amarga y eso, que me comí una puntita nada más. ¿Así sabe el picadillo? De hecho que yo tengo un secreto. Pero vamos a ir a ver cómo lo prepara. Claro que sí. Vámonos entonces, porque aquí no se nos ocurre la magia, sino en la cocina. Sí. Vámonos de una vez. En su cocina es donde el zorrillo se prepara. Bueno, a lo que venimos. Aquí estamos ya en el proceso, en la cocinita, preparando las hojitas para lavarlas y luego echarlas al agua para que se cocinen. Vamos a echarla aquí a la ollita donde está el agua. Aquí hierven. Vamos a echarle el granito de sal para quitar un poco lo amargo. Esta receta la comenzó a preparar cuando tenía 12 años, gracias a su abuela. Parte de para preparar el picadillo es la papaya verde. Se pela, se le saca la semilla y luego la pasamos al molino. Después de hervidas las hojas, hay que lavarlas muy bien. Eso, hay que lavarlo por eso, porque si no el picadillo queda amargo. Esa espumita es lo amargo. Sí. Seguido hay que picarlo, luego se coloca olores, la papaya, manteca de cerdo y un ingrediente muy importante. El secreto más importante, que es el amor, ¿sí es cierto? Pero cuando usted le dice a la gente que es picadillo zorrillo, ¿qué piensan? Siempre piensan que si es ese animal que anda en el campo, le digo que no, que es un árbol que hay en las fincas, en las montañas. Nunca se me ocurrió preguntarle a mi mamá por qué este árbol fue bautizado así, por ese nombre. Esta tradición ahora es el tesoro de la familia. Ella tenía un banquito, se subía en ese banquito, se arrimaba la pila conmigo a lavar el zorrillo y ayudarme a picar. Una vez le ofrecí a una compañera y me dijo, ¿cómo voy a estar yo comiendo zorrillo? Porque no sabía que era una mata. Ahora vamos a poner la tortillita para que este muchacho prueba el sabor de este delicioso picadillo, a ver si le gusta. ¿Y esto, Nayeli? Bocadito, para que se coma. ¿Y dónde está el zorrillo? Ahí. Yo pensé que era el animal. ¿No? No, no es el animal. ¿Pero a qué sabe? ¿Cómo a qué sabe? Dios, es que tiene... No es amargo, pero tampoco es dulce. Está como... Vea, ¿sabe cómo se da cuenta uno? De claro, comiendo. Probándole. Así que con el permiso de todos ustedes... Huele delicioso y esa mantequita de cerdo, yo le veo hasta que estoy salivando, qué vergüenza. Yo me voy a quedar aquí comiendo y nos vemos en la siguiente historia. ¡Chao!